Estamos listos, mi rey. Dime, Dianeques, ¿has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. Ah!
Sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la faz de la... Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás. Mañana será el día que recuerde todo el mundo. Fin. Vaya, esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Es la buena. El libro casi dio en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Tú mandas, jefa. Vamos a ello. Bien, pues, a lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial, si te apetece. Venga, todo trapo. Enséñame de qué es capaz esta monada. O a lo grande o a tu casa, eso digo siempre. Avísame si es demasiado intenso, que siempre puedo cambiar los ajustes más tarde. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el Animus. Enchúfame toda la información que puedas. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar de opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia... Lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es Homero. Heródoto es el primer historiador conocido, y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero... Necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mojón.
pero algo me dice que no lo son, y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón, tampoco es que tengamos mucho que perder, aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. Ella nos ayudará a encontrar lo que buscamos. Me da buenas vibraciones. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 a.C., allá vamos. El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria, lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. Arestitoni toro Ideira rositos tolundas Efcardios dos copir Ton son tu Pagalense Non quites ben fixinio de mierda. Baja aquí. El cíclope quiere decirte algo. Dile a tu jefe que se la meta. ¡Por la semana pasada! ¡Maloca! El cíclope dijo que te gusta hacerte la dura. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saber. El cíclope siempre se cobra. ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Gracias por el aviso. ¿Qué te ha pasado? No es nada, Phoebe. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto, no te prives. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vale, intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa.
en el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca. Está en el camino a Sami. Dice que se forrará con el vino. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que, Marcos, que me debe dracmas, ¿compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé. ¿Dónde está la nueva y bonita hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, Phoebe. Le diré a Marcos que vas. ¡Oh, mi cabeza! Habéis cometido un grave error. El viñedo tiene que ser este. Todo recto. Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. Jefe, insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja, planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán, todas. Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Cassandra, loados los dioses, Phoebe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño.
Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. ¡Marcos siempre tiene un plan! Muy bien. ¿Entonces tienes el dinero que me debes? ¿Si tengo el dinero que te debo? ¡Pues claro, claro! Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amiga mía, enseguida, pero quizá deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sami. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sami, amiga. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. ¿Otra vez, Duris? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal y no quiero que su familia pase hambre. Eres un buen amigo, pero horrible con el dinero. ¿Dónde puede estar Duris? En una tienda de Sami con vistas a los muelles. Ya lo sabes, Cassandra. ¿Y estará ahí? Me tomas por la pitia. ¿Cómo voy a saberlo yo? ¿Cómo quieres que lo haga? Pues no como hiciste lo del aceite de oliva. Con aquello te pasaste. ¿Pero me pagó? Ya no le podremos sacar nada más. Si los matas a todos, nadie saca provecho. Amenazarlos y un poquito más. Romper cosas también. Roba el dinero si no tienes más remedio, pero no me dejes sin clientes, a menos que sea inevitable. Estas cosas pasan. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. ¡Claro que lo hará! Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo, pero después. Bien, pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amiga mía. Elige el que quieras. El aspecto del de la derecha. Ah, el macedonio. Los crían para el combate. Es un caballo de guerreros. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? Ese. El de la derecha. Una buena elección. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo poco digno. Este es el que quiero. ¿Estás segura? Porque lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando, sobre todo tú. Has elegido al gran Fobos. Nunca me ha fallado. Fobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el templo de Sami. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del cíclope, ¿quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? Sabe nadar. Iría por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Cassandra. ¡Cabalga, Fobos! ¡Muévete! No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos.
Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. Me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis tíos. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Καλούμεσε, Μάκαρ, Πολιώνυμε, Περίπολε και Τελετάρκα, Θεόν Πάτερ, Ιδέ και Ιε, Σκυπούχε, Ούρε Δημάτορ, Βοτριό Κοσμο, Διγέ των Κομών, Ελθέ, Μάκαρ, Μίστε Σιβρίων και Χαριμένος Ιε. Por aquí hay corriente. Una grieta en la pared. Μεγαλώνυμε και Πολιώνυμε, Φωνία και Θυροκτώνε, Voy a ir con cuidado por aquí. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad.
alguien ahí? Se olvidó algo. Y aquí está todo su botín. Solo puedo ofrecerte mi devoción, pero necesito tu ayuda. Soy pobre, tengo 4 hijos hambrientos y nada más. Dejo cestas para el mercado, pero mi carro está roto. ¿Cómo puedo repararlo o vender mi mercancía sin él, sin ti? ¡Te escucho, hija de Hermes! ¡Oh, gran Dios! ¡Te lo ruego! ¡Ayúdame! ¡He oído esto de tu plegaria! Las riquezas llamarán a tu puerta antes de... lo que esperas. Sabía que me escucharías. Te dedico todos mis días y mis noches. Cuanto hay bajo mi humilde techo en Sami está consagrado a ti. Ahora vete y espera que los hados intervengan. Sí, gran Dios, lo haré. Bueno, si el dinero es lo que necesita, con el botín de los bandidos bastará. Ahí no hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. Oh, ¡lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra.
Pues tenía razón. El carro se está cayendo a trozos. Iba con estas cestas nuevas al mercado, hasta que se rompió el carro. Esto les vendrá bien. Mejor ellos que los bandidos. Vamos, vamos. Vela. Vamos. Ahí están. Intentaré sorprender a esos malaques. ¡Calles! ¡Aprieto las cuerdas! El cíclope ganará buenos dracmas con tu rescate. Nadie va a pagar por mi libertad. ¡Son todos pobres! No hagas ruido, Febe. Me ocultaré en las hierbas altas. Permitiré que escape el resto de malaques. ¿Eh? ¿Quién sirva? Hora de sacar a Febe de aquí. ¡Cassandra! ¡Soy yo! ¡Suéltame! ¿Te encuentras bien? No ha estado mal. La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten cuidado. Estás sola desde que tus... Desde que mis padres murieron, estoy bien. Te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no?
Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Te tengo. Vamos, arriba. Sí, Pate. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. Acércate. Ya basta, Nicolaos. El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios. Y va a ser todo un festín. No, a él no. Comedme a mí, soy más sabrosa. Sí, sí, tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Llévatelo a dormir. Sí, Pater. Cassandra. Tú eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Qué dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos el puño pétreo te quiere muerta. ¿Talos el mercenario? Oh, siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. ¡Jaire! ¿Talos el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Sammy, tu Dis estará en su tienda. Hola, Doris.
te van bien las cosas. Dile a Marcos que venga él aquí, si quiere su dinero. ¿Eh? Pero, ¿he venido yo? Mira, me he retrasado un poco con el pago, y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses. No tengo tanto. Eso deberías habértelo pensado cuando le pediste los dracmas. Pero, ¡mi familia! Hace calor. Estoy de mal humor. ¿Y me vas a pagar? Los dos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué te rompo primero? ¿La cara o el género? Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante una mercenaria, ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerta de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de cría. Pero sabes que lo que hace es una locura. En eso llevas razón. Olvida los dracmas. Marcos y yo tenemos que hablar. ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos esta espada. No es nada especial, pero es mejor que esa cosa oxidada que llevas. Con el cíclope por medio, me hará falta. Deberás poner firme a Marcos o los dos seréis historia. ¿Qué hacer, Cassandra? Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, Malaca. ¡Quiere su dinero! No podríamos aplazarlo. Cuando vuelva Cefalonia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte, si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu gloriosa Mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, a la mercenaria y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. ¡Bien! O vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Ah, Cassandra! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿No? Seguro que es posible. Has hecho una promesa idiota, Marcos. No la podemos cumplir. Creía que eras invencible. Yo quizá lo sea, pero tú no. Ah, añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitaria, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. Alexios.
¡Mira qué pez tan raro ha traído la marea! Oh, oh. Ja. ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por mí? ¡Todos ganamos! No tendrás una oferta mejor. ¿Eh? Piénsalo. ¡Espera! Cefalonia. ¡Qué regalo! Sin Marcos no eras nada. Y mira lo lejos que hemos llegado. De huérfana en la calle a Mistios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. Oh, no te asustes de él. Pero mírate. ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás. Esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí, Marcos. ¡Drusila! Justo estaba hablando de ti. ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos. Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla. Pero no puedo hacer nada si esos bandidos malaques siguen robando los cargamentos. Pues claro. Mira, le estaba explicando a mi amiga Cassandra los detalles. Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos. Ya sabes, siempre preparada. ¿Qué te he dicho? Removerá cielo y tierra si hace falta. Me da igual quién lo haga, pero que destripen a esos bandidos. ¡Y pronto! Una gran idea, pero yo, vaya, tengo que ir a casa. Cassandra, tengo un plan para el problema del cíclope. Ven a verme cuando tengas tiempo. Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes. Suelo pagar una vez terminada la tarea, pero esto va a paso de tortuga. Sígueme. Estos arcos me harán más rica que Creso. ¿Así de buenos son? Se fragua una guerra y los atenienses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudencias. Harías una fortuna en la guerra. Además, ¿no eres una espartana de incógnito? Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia.